Durante este lunes, personal del INVEA solo realizó amonestaciones verbales, pero los restaurantes que reabran para hoy ya no podrán ser multados. Esto de acuerdo con las medidas implementadas por el gobierno de la Ciudad de México en el semáforo rojo. Sobre esta situación, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, reiteró que esta medida es para evitar contagios y no habrá tolerancia para los restauranteros. También descartó que vaya a existir algún tipo de confrontación. Sí, hay un programa y no vamos a llegar a confrontaciones, porque también eso es lo que están esperando. El mayor número de contagios se da en lugares cerrados donde no se usa cubrebocas y se pierde la sana distancia. Esto está demostrado, por eso hablamos de las fiestas, de las reuniones familiares y particularmente de algunos establecimientos como los restaurantes. En el Estado de México es la misma situación. Los restauranteros aseguran que ya no pueden permanecer cerrados, ya que dicen este segundo semáforo rojo los está sepultando. En los municipios de Naucalpan, Tlalnepantla y Huixquilucan, los establecimientos operan solo con comida para llevar o a domicilio, pero aún así registran pérdidas enormes y se mantiene el desempleo. Ahora en la nueva etapa del nuevo semáforo rojo, igual al cerrar, pues obviamente hemos tenido pérdidas de hasta el 80-90%. Sí corremos el riesgo de que pues se decida cerrar la unidad, ¿no? Porque pues es difícil mantenerla. Ahorita sí nos han descansado y nos han afectado un poco, porque pues ahorita nada más es para llevar y pedido Didi. Y pues ya no es lo mismo, porque pues ya no son las mismas ventas.